Caparrastique también ocupa un buen espacio. Publicidad de Bukele no mejora imagen turística del país y medidas de Hacienda entorpecen exportaciones. Además, una foto tierna, nace el primer león blanco en la región. Y además, en espectáculos en El Salvador, tenor colombiano en concierto. El gobierno argentino del mandatario Mauricio Macri espera lograr un acuerdo razonable en el inicio de las negociaciones con los fondos especulativos para poner fin al litigio por deuda impagada. Argentina quiere un acuerdo razonable para negociar con los fondos buitres. El gobierno de Mauricio Macri inicia las conversaciones para poner fin al litigio por la deuda impaga. Su equipo económico había planteado dialogar con los fondos especulativos que en 2012 ganaron un juicio por 1.700 millones de dólares por bonos en default desde 2001. Pues lo que nosotros vamos a decirle mañana al mediador es, acá había un cambio en la visión que tenemos los argentinos acerca de nuestras deudas. Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Este es uno. El gobierno de Cristina Kirchner había rechazado la sentencia de un juzgado en Nueva York de congelar un pago a bonistas que habían adherido a canjes de deuda, provocando un default parcial de Argentina. El 93% de los acreedores aceptó las reestructuraciones de reembolso parcial con importantes quitas y el 7% restante las rechazó. Pero en octubre pasado, la justicia estadounidense aceptó pedidos de 49 demandas de otros tenedores de títulos. Ciudadanos de Haití honraron la memoria de los más de 200.000 muertos tras el terremoto que destruyó el área metropolitana de Puerto Príncipe y regiones sureñas hace 6 años ya. Hace 6 años, un terremoto de 7 grados mató a más de 200.000 personas en Haití. Su presidente, Michel Martelly, encabezó un acto en memoria a las víctimas de la tragedia que aún siguen causando mucho dolor entre los haitianos. Casi 60.000 haitianos viven todavía en unos 30 campos de damnificados y organizaciones no gubernamentales deploran al gobierno que a la fecha aún no se sabe la cantidad exacta de muertos. En el acto llevado a cabo en Puerto Príncipe, Martelly reconoció la responsabilidad de las instituciones de lo ocurrido. Si bien el terremoto fue de una escala elevada, la razón principal de la cantidad de víctimas fueron las construcciones débiles que no estaban preparadas, revelando las fallas estructurales del Estado de este país sumido en extrema pobreza. Corte comercial y regresamos con mucho más en BLM.